la tarde. Son 106.5. 3:28 minutos, Luis José Chávez, Aníbal Capunta. Antes. El apunte es que Daniel Suplicy, quien es hoy el ex embajador de Haití en el país, ha confirmado que va a regresar a su nación el próximo viernes. O sea, ya no es embajador, pero se va a retirar de República Dominicana el viernes próximo. Cuando se le preguntó, pero ¿cuáles fueron las razones? Él dice, estoy sorprendido, pero el gobierno haitiano se las podría dar. ¿A usted lo votan? Luis José Chávez. Bueno, todavía no hay una explicación sobre el retiro del embajador haitiano en la República Dominicana. El único funcionario haitiano que ha dicho que el gobierno haitiano no facilitó la documentación a los haitianos en República Dominicana. Y él era embajador, era el que recibía las quejas y las protestas frente a la legación haitiana en Santo Domingo. Es posible que esa sea una razón, y sería bueno que fuera esa la razón principal por la que se ha tomado esta decisión, porque eso indica... Está más en línea con la actitud que tiene Haití, y la que reiteró... No, pero sobre todo indica... De acusarnos de todo y no... Pero yo creo que también sugiere otra cosa. Yo creo que sugiere que las razones por las que se ha dispuesto este traslado o la destitución del embajador haitiano en la República Dominicana no es la ruptura de relaciones entre los dos países. No, pero no la pone difícil. Óyame, pero se ha estado casi, no solamente planteando, sino casi celebrando. Aquí estamos batiendo tambores. No digo de guerra, pero estamos batiendo tambores. Vamos para que Luis ponga y vamos a levantar. Bueno, y entonces, no hay una ruptura, pero formal, en algunos medios de comunicación se ha estado planteando como una real ruptura de relaciones. Y qué bueno. Casi se oyen ese tipo de expresiones. Como que bueno, inclusive el comentario que hace el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, sobre ese tema, sugiere como que bueno, si lo hacen, lo hicieron. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad y vamos a seguir ejerciendo nuestra soberanía, lo que nos corresponde hacer. Como ustedes tienen derecho a hacer lo que le dé la gana. ¿Tú recuerdas mi comentario ayer sobre los requisitos para ser legislador? Entonces yo lo que digo es... Es que parecería que en este caso están dadas todas las condiciones para que esta situación no solo se mantenga, sino que se consolide y se profundice. La impresión que yo tengo es que se trata de un conflicto conveniente para las partes. ¿Cómo? Elecciones en Haití en octubre, la primera ronda de elecciones. Si aparece para renovar el Congreso y luego para elegir al presidente de la República. En octubre hay elecciones de renovación de... Es en octubre. No, hay una parte ahora. No la hay porque no están los recursos. Okay, pero Evan Paul estaba pidiendo, estaba recientemente en Estados Unidos pidiendo $30 millones para celebrar las elecciones. Todavía no hay seguridad. Pero la fecha más cercana anunciada es en octubre. Claro está, no se han hecho. Entonces, a los gobernantes haitianos le conviene este conflicto porque le crea el enemigo externo necesario para generar un ambiente de cohesión alrededor del nacionalismo haitiano. Y obviar problemas más elementales. Ellos tienen muchísimos problemas pendientes que lógicamente quedan opacados por el conflicto con la República Dominicana. Pero déjeme decirle que en nuestro país se dan también situaciones parecidas. Aquí tenemos muchísimos problemas de agua potable, de energía eléctrica, de delincuencia, de endeudamiento, de promesas incumplidas. Por cierto, esa sección prácticamente no ha vuelto en los últimos tiempos. Así al la sol de la nuestra. Tarde. Las promesas incumplidas. Sería interesante a ver si es verdad eso que a uno le parece desde la distancia. Por ejemplo, que Danilo dijo que en 4 años él iba a resolver el problema eléctrico nacional. Sí, exactamente. Y uno no lo ve. Entonces, la verdad es que si no existiera el conflicto con Haití, probablemente los dominicanos estaríamos más enfrascados en abordar los grandes temas que afectan a la República Dominicana. Y esto lo digo porque justamente estaba mencionando la encuesta de Gallup aplicada sobre los grandes temas de preocupación para los dominicanos. ¿Cuál diría usted que son los 3 problemas principales que tenemos hoy en el país? Los robos, asaltos,
bandas y la delincuencia general. 66.9%, es decir, prácticamente un 67%. Inseguridad, desempleo. La inflación y el costo de la vida, 41.9%. Común a todos. La falta de fuentes de trabajo, es decir, desempleo, 37.4%. Y así sigue. Entonces, el tema haitiano, bueno, 8.9%. Es decir, esencialmente, para los dominicanos, el problema haitiano no es el primer problema. Ahora mismo, en este escenario nacional, es evidentemente el primer problema, porque es el que ocupa más la atención del liderazgo nacional. Desde el sector empresarial, el gobierno, los líderes políticos, ese es el gran problema. Se supone que esta situación no es conveniente para nosotros porque nos está haciendo perder unas energías y un tiempo que deberíamos dedicarlas a afrontar los grandes problemas que afectan al país y que probablemente podamos resolver. Pero mientras tanto, aparentemente estamos resolviendo una parte del conflicto haitiano. Sin embargo, ese conflicto no se resuelve solo con sacar a los haitianos ilegales y con resolver el problema del estatus legal de los migrantes que hay en la República Dominicana. Hay otros aspectos que, aún resolviendo ese, siguen gravitando negativamente sobre la República Dominicana. Y me refiero justamente a unas declaraciones que recientemente ofreció un pasado cónsul general de la República Dominicana en Puerto Rico, el actual senador de San José de Ocoa, Carlos Castillo. Dijo él, y cito sus palabras textualmente: "Es importante resaltar que Haití es nuestro segundo socio a nivel comercial. Es uno de los mercados más importantes para el sector empresarial dominicano. No tener un clima de estabilidad política en Haití significa mucho riesgo para la República Dominicana. En caso de un estallido social, causaría una migración masiva, por lo que afectaría el comercio. La inestabilidad va a generar inseguridad, y donde no tiene seguridad no existe garantía para hacer ningún tipo de negocio". Eso lo plantea Carlos Castillo, senador de San José de Ocoa, y durante 10 años cónsul general en Haití. Evidentemente, él es un conocedor de la problemática haitiana y sobre todo de lo que significa las relaciones comerciales y de todo tipo entre la República Dominicana y Haití, porque es precisamente el más, desde el punto de vista de la balanza comercial, el mejor socio comercial que tiene la República Dominicana. Y la única balanza comercial a nuestro favor. Atención. La única balanza comercial atención. A nuestro favor. Es sobre eso. Entonces yo digo, para sellar, digo yo, parecería que debido a los factores de tipo político que están gravitando en los dos países, parecería que este conflicto va para largo, porque parece ser un conflicto conveniente para los que gobiernan en Haití y para los que gobiernan aquí. Y para sus entes políticos empresariales. Coincido con tu razonamiento, Luis, en el sentido de que de una u otra manera a la élite política de ambos países le conviene, porque hay que admitir que aunque este es un problema, aunque este es un tema que pesa en nuestra agenda, se ha manejado de tal manera que uno parecería que olvidamos todas las prioridades que tenemos como país, desde Odebrecht hasta la calidad del desayuno escolar, agua, electricidad, entre otros. En ese aspecto coincido contigo. Ahora, es duro, es muy cuesta arriba intentar mantener un nivel de diálogo razonable cuando tu contraparte simple y llanamente no te da garantías ni siquiera mínimas. O sea, en Haití no hay con quién hablar. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, pero hay que admitir que de unos años hacia acá, bueno, el tema se mantiene. Y están ahí. Sí. Pero qué difícil es mantener un diálogo con un gobierno como el haitiano. Y tú le tienes que sumar a esto, ya termino, Pablo. No, es un dato solamente. Esta destitución del embajador lo que viene a demostrar, y ahorita me van a enviar otros datos, es que la cúpula directiva, política y empresarial, hay una crisis a lo interno de esa cúpula, y que está dividida, no la de aquí, sino la de allá. Correcto. Perdón. Correcto.
Maribel. Entonces, concluyo ya, este es solo un apunte, de que ciertamente las relaciones entre ambos países no están para nada en un punto muerto. Retirar un embajador, destituir un embajador, forma parte inclusive de las rutinas y de los lujos que cualquier país se puede dar. Y se da de hecho. Ahora, que ocurra precisamente en este momento que el presidente haitiano decida destituir a su embajador en el país, es una señal clara de que a ellos les interesa alargar este conflicto de por vida. Que no hay manera de creerle que Haití quiere proteger a sus nacionales. Ni siquiera hablo de los dominicanos de origen haitiano, ni de los haitianos que nacieron aquí. No, a ellos no les interesa nada. O por lo menos hasta boicotear las elecciones, ¿verdad? Sí, o sea, es terrible. Y leer la crónica de este albañil haitiano radicado en Santiago, que no lo dejaron retornar a su país, y cómo él aporta los documentos de que es haitiano, te dice, pero ven acá. ¿Ante qué interlocutor estamos ahora? Independientemente de todo y de que estamos en un momento medio difícil, me pregunto por qué Dominicana ha renunciado, al menos temporalmente, a su derecho a deportar, de acuerdo a la norma, a los nacionales de países extranjeros. O sea, ¿por qué no retomar la deportación? Repito, ajustado a la norma. Okay. Porque si lo hago, me acaban. Pues si no lo hago, me acaban, pues yo lo hago. Lo que pasa es que esto es en función de la canción de Sabina, ¿no? Que yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. La élite político-empresarial haitiana no le conviene, lógicamente, el regreso de 3.000, 5.000, 10, ni 20, ni 30.000 ciudadanos haitianos. A nosotros no nos conviene. Pablo, semanal, Estados Unidos nos manda entre 2 y 4 mil dominicanos. Por ahí es, vamos a hacer? ¿Son de aquí? Pero por ahí es que voy. Entonces, esa élite y ese gobierno tiene que hacer todo lo que pueda para evitar, amén de lo que ya ustedes han hablado, del aspecto del provecho político que le saca a todo esto. En el caso dominicano, señores, si tú eres dueño de fincas, tú tampoco quieres que esto se arregle. Si tú eres un constructor, tú tampoco quieres que esto se arregle. Si tú eres el constructor incluso oficial del Estado, tú tampoco quieres que esto se arregle. Porque la vida dominicana es menos cara gracias a esa mano de obra haitiana. Entonces, no queremos los haitianos, pero sí necesitamos su mano de obra. Entonces, ahí está la actitud valiente, responsable de un gobierno que está empujando en contra de la presión de los poderosos, por un lado, de los afectados, constructores, agropecuarios, pero también de ciertos prejuicios que tenemos los dominicanos, porque mientras estuvieron en los batalles allá y uno no los veía, el problema viene cuando ya hay una dependencia, que es un aspecto político peligroso, donde en un país depende ese país de una mano de obra ilegal y extranjera. Óyeme, eso es serio. Pero además, en la medida en que esto ha ido aumentando y salió del batey, ya la gente que tiene el prejuicio racial y fruto de todas estas cosas comienza a preocuparse cuando camina en sus barrios y nota que solamente se habla en creol en las calles. Entonces, es algo tan complicado y donde uno debe, lo primero que tiene que hacer es meditar un chico, coger aire por la nariz, botarlo así despacio y analizar esto despacio, porque si nos llenamos de pasión, lo que vamos a comenzar, lo que se ha hecho muchísima gente, este vende traidor, este vende patria, este pro haitiano, vamos a tomarnos esto despacio. Yo pienso, Pablo, la posición de Chávez y lo que dijo Anibelca, ya el gobierno de la República Dominicana tiene que empezar las repatriaciones de personas que estén ilegal en República Dominicana, que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización. Porque, como decía Rosario Espinal, que la tuvimos en el programa, el no iniciar a tiempo estas repatriaciones, porque es simplemente devolver a su patria de origen a estas personas que vinieron aquí de manera ilegal, que se les dio un plazo para que se acogieran a un plan de regularización donde solamente tenían que presentar una serie de documentos que en cualquier otro país del mundo
a los inmigrantes, no le están dando ese tipo de oportunidades, sino que simplemente te deportan. Aquí se dio un plazo, no se cumplió con el plazo, los que se acogieron se han quedado aquí, los que no, hay que deportarlos o repatriarlos. Si esas repatriaciones no se inician, claro, con apego a los derechos humanos, pero si no se inician ya, como nos planteaba Rosario Espinal y como planteó en un artículo recientemente, las pasiones van a crecer. Y el pueblo dominicano lo que va a entender es que el gobierno, por un lado, habla de controlar política migratoria, de aplicar una política migratoria que en realidad no tiene la disposición de aplicar completamente porque quiere seguir beneficiando a esas élites o a esos empresarios o a esos militares. O sea, que te paso la mano por la derecha y me limpio por la izquierda. Entonces, el gobierno dominicano, responsablemente, independientemente de lo que diga la comunidad internacional, porque como quiera lo van a decir, tiene que comenzar las repatriaciones o vamos a continuar con este jueguito de la mala imagen internacional y mientras tanto queda en duda si somos soberanos o no. Cambio y fuera, Mauricio.